Bueno, pues estoy con el gran Simón Borjas, compadre. Mucho gusto. Mucho gusto saludarte. Que has venido hasta aquí, hasta mi negocio. Muy pocos vienen hasta acá y tú fuiste uno de ellos. Gracias Te agradezco que te hayas. por invitarme, por No, tomarme en compadre. cuenta. Muchas gracias. Hago para ti porque te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá. Ya. Compadre Simón, quisiera comenzar con tu nombre completo. Mi nombre completo, Simón Borjas García. García, Borjas García, tu padre se apellidaba Borjas. ¿Con tu papá cómo Borjas, se llamaba? Fidel Borjas Oropeza y mi madre Petra García Barraza. Barras. ¿A qué se dedicaba el señor Fidel? Y mi papá fue chofer Chofer, de la compadre. ruta 39. Ah, caray. Es de la única que tengo grabada, de más rutas, ¿verdad? Pero Pero fue chofer de es de la que rutas. más mencionaba en la 39, fue chofer y luego fue taxista. Ajá. Después, tuvo un accidente por ahí en el centro cuando era taxista, se resbaló y se lastimó la cadera. Y de ahí empezó a vender tacos. ¿Tu papá vende tacos? Sí, pues de ahí viene la tradición. De ahí viene la Ándale. O sea, ya tradición. tienes el yo pensé que era nuevo tu negocio. Entonces viene No, por. no, no. Toda mi familia vende tacos. Viene por Todos. tradición. Ya sobrinos y hasta los bisnietos también ahí andan de mi papá. ¿Tacos de qué, compadre? ¿De harina? Son de harina de guisos. De Como guisos. los tipo taco chava o. No conozco los tacos, chavos, O fíjate. como los tacos que están aquí en el centro, los que están por Los del la. Hacho, tipo los del Lacho, está Hacho. por Hacho, sí. En paz descanse, Con un don. chilito, En paz descanse, don Nacho. toreado. Que no te dan verdura, compadre. Los No, taquitos Lacho. nosotros tampoco. ¿Por qué no dan Pura verdura? salsa. ¿Por qué no Te dan soy verdura? honesto. Ya nos fuimos a ese tema, ¿verdad? Pero te soy honesto. La tiro. Es uno, dos, los que le echan y la vivo tirando. ¿Para qué? Compadre, pero a mí me encanta ponerle repollito, lechuga a los Un tacos. día estás invitado. Sí. Te vas a dar cuenta que no la ocupas. En el caso de nosotros. Porque le A ponen lo mucho mejor por guisado. gusto. A lo mejor ya es por gusto, ¿verdad? Por lo que se lo pones, pero por necesidad no es. No, es que te va. Yo no creo que le pongo mucha verdura porque a veces te ponen una migajita de guisado, güey. Tienes que A ver, ponerle. ahí ya llegaste al punto. Bueno, nosotros no ocupamos hacer eso. Ok. ¿Qué Nadie necesidad? de los mis hermanos, sobrinos que vendemos por la escuela de mi papá decía, Bien cargado. nada más lo que es. Mal lo que Si es. te piden que le eches más, échale más. Ok. Porque va a haber otros que te van a decir, no le pongas tanta comida y ahí se compensa. O sea, de Exacto. hecho hay gente que te dice, oye, quiero unos tacos, pero ponle un casi nada. Así, bueno, así se los das. Y otro que te dice, échale más. Pues échale más. Suele más. Qué curioso, ¿no crees? Bueno, de ahí viene la historia. Y espérame, espérame, ahí te Pero va. tu papá, ¿cómo se llamaba el negocio de los tacos? ¿Cómo se llamaba? No, no, a mi papá siempre le dijeron el güero. No sé por ¿Tacos el qué. güero? Sí, no sé por qué, porque no somos güeros. ¿Sí son güeros, A no? mi hermano, yo creo por los ojos verdes, Ojos. pero güero, güero, estamos, mira, estás más Sí. güero tú que yo. Yo tengo ojos cafés, tienes ojos de Bueno, color, yo compadre. creo por eso. Sí. Pero se nos quedó que los tacos del güero. Yo le puse Borjas. A los anuncios que tengo le puse Borjas. Tacos Borjas. Sí. Qué chulada. Por el apellido de mi papá. De tu papá. Te iba a preguntar, ¿en qué parte estaban ubicados los tacos del güero? Pues hay página. Estamos en Guadalupe, en la vivienda popular. ¿Pero tu Yo, papá? yo, yo. ¿Tu papá? Mi papá ya falleció. ¿Tu papá dónde comenzó los tacos? Más bien. En Guadalupe. Guadalupe, ¿en Colonia? Él vendió lunes en la Tolteca. Vendió, ya no. Ajá. Martes vivienda popular. Miércoles 21 de enero. Jueves en la Zaragoza. Viernes en Villas de San Miguel, que es donde estoy yo los Sí. viernes. Sábado en la Linda Vista. Ajá. Ahí por la avenida Linda Vista. Sí. Un tal la plaza. Tal monumento ese de. A la Por madre, a ¿cómo se la llama? madre, sí, ahí por A, la ahí vista. se ponía, ahí inició ese mercado. Sábado. Domingos en Parques de Guadalupe, aquí por Pablo Olivas. Oye, pero entonces ¿por qué? ¿Porque había mercadito o por qué? Son puros mercados. Ah, ya te entendí. Dije, ¿por qué se pone en cada lugar? Seguía el mercadito. ¿Ubicas al señor Pepe Hernández? El vocalista. ¿Sí? Ya lo entrevisté, sí, Pepe. ¿A don Pepe? Don Bueno, Pepe. él y mi papá eran compadres. ¿En serio? Don Pepe Hernández, mi tío, un saludo, un abrazo para todos, para el negro, para Paquito, para todos, para Ángel, para todos los Hernández. Él regaló la estufa a mi papá para que se pusiera a vender tacos. En serio, fue el inversionista principal, Fue don Pepe don Pepe. para ayudarlo. Compadre, ahí tengo esa estufa.
Porque empieces, para que te alivianes otra vez. Fíjate, don Pepe. Iniciador, y, con ustedes. Y ya no nos vimos, ¿eh? Tenemos mucho, ahí nos hemos topado dos, tres veces yo con ellos ahí, pero... Pero se perdió esa época. Hasta Navidades pasábamos ahí con ellos. Con los Hernández. Sí. Qué chulada. ¿Y tu madre a qué se dedicaba? Al hogar. Al hogar. Al hogar, 100%. Ok. Me quiero remontar a tu infancia. ¿Tienes hermanos también? Sí. ¿Cuántos son? Somos, ahorita somos 7. ¿7 hermanos? Somos 7. Murió el más chiquito en el 91. En paz descanse. ¿Qué le pasó? ¿Tú? También era baterista. Baterista. Le dio leucemia. Leucemia. A los 18 años. Uh-huh. ¿Ubicas al grupo Los Jokers? Los Jokers, sí, un grupo. Él anduvo ahí. ¿Anduvo con los Jokers? Sí. Qué fregón. Él anduvo ahí. Se fue joven. ¿Ubicas al grupo Chispas Tropicales? Me suena, sí. Tropical. Ahora son banda y ahí traen. En paz descanse, Luisito. Eran dos hermanos, Luis y Jaime. Jaime, de hecho, traen una banda ahí. Traen varias fusiones ahí. Uh-huh. Ahí tocó mi hermano también. También estuvo ahí. ¿Él era el más chiquito entonces? Era el más chiquito de la familia. ¿Son puros varones? Quedamos tres hombres, tres mujeres. Éramos 7 hermanos, perdón. Entonces eran 4 hombres y 3 mujeres. Sí. Ok. ¿De ahí cuántos son músicos de tus hermanos? Nada más él y yo. ¿Nada más ustedes dos? Él y yo. ¿Tú eres el del medio o el mayor? Todos le hacen ahí al poquito y se divierten cantando. Y uh-huh. Mi hermano mayor, si lo pones a tocar, a lo mejor ahí te sigue. Y le... uh-huh. Pero así que se dediquen, nada más yo y mi hermano, para descanse. Ok. Compadre, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Te gustaba la escuela? Bien mal. ¿De qué te quedaste? ¿Eh? ¿En qué te quedaste? En nada. Ah, caray. ¿Acabaste de la primaria? No, secundaria. ¿Hasta secu? Secundaria. ¿Y ahí, de ahí para adelante? ¿Pura música? Pura música. Pura música. ¿Cuál fue tu acercamiento por la música, por la batería? ¿Cómo surge? Mi papá tocaba las claves, los bongos, maracas, percusión. ¿Pero en solo, con grupo? Anduvo bien pegado ahí con Pepe, con los Gorriones. Uh-huh. No sé, yo ahí me parece que mi mamá tenía unas fotos donde está él ahí tocando con ellos. No sé, y siempre se me olvida preguntarle al tío Pepe si anduvo en realidad con los Gorriones. Es que tú, también estaban los hermanos Hernández, que eran puros hermanos de Pepe, antes de Gorriones, sí. Y tocaban cumbias. Yo creo que por ahí... No me sé así bien la historia, y ni a mis tíos se las he preguntado, fíjate. Los hermanos de mi mamá, sí, son músicos. Uh-huh. Fíjate que Pepe Hernández, sus hermanos, él me platicó que fue el primer grupo de Monterrey en tocar cumbias norteñas. Ah, ok. Entonces, te estoy hablando antes de que entraran a Gorriones de Topo Chico, porque Gorriones de Topo Chico lo agarraron a todos los hermanos Hernández. Eso fue después, eso fue un poquito antes. Fíjate, tal vez no, por ahí puede haber algo. Yo no sabía que... Pepe Hernández, uh-huh, le había pegado la cumbia a la Ranita, no sabía que era él. Sí. Y mi compadre Héctor Treviño, que le mando un saludo también del golpe, uh-huh, fue el que me dijo y me la puso. Dijo: sí, mira, aquí está, me la puso. Tómala. ¿Cómo baila la Ranita? Él es éxito de él. ¿No sabía? No sabíamos. Es que son de otra generación. Pues es que yo era muy, muy pequeñito cuando ese tiempo. Claro. Y hasta hoy, apenas que tengo ya más lucidez, empiezo a preguntar. De la historia. Hasta ahorita ya tienes. Sí, de la historia. Compadre, ¿ahorita qué edad tienes? 52. 52. ¿Eres nacido en qué año? 70. 70. Muy voy bien. Voy con el año. No, pero te ves más joven de lo que aparentas. No te creas. ¿O será que las tocadas? ¿Será que las tocadas cobran peso? No, fíjate que. Pues no sé qué te puedo decir. Siempre me he cuidado. Uh-huh. Me he cuidado, o sea, trato de dormir lo más que se pueda. Cervecitas, nada más cuando se debe. Uh-huh. O sea, no las ando buscando. ¿Sí? Cigarrito también, cuando una cervecita, pues un cigarro ahí, pero no soy de los que traigo la caja ni nada de eso. No. Muy bien, compadre, me parece muy yo, bien. Yo creo que es eso. Uh-huh. Bueno, compadre, ¿cómo comienzas con la música? ¿Cuál fue tu primer
no sé, acercamiento a la música? Mira. A mi, amigos, amistades, ¿vale? En mi casa, los hermanos de mi mamá son músicos. Sí. Ah, caray. Son músicos. Son de A de la Fama, Nuevo León. ¿Y qué grupo tenían ellos? Se llaman Los Favoritos de la Fama. Un saludo para todos mis tíos. Favoritos, sí, de la Fama. En paz descanse mi tío Jaime, hace ahora el día último de diciembre falleció. En paz descanse. De los mayores de la familia de mi mamá. Pues crecí con la música. Crecí con la música. Yo iba y me quedaba allá en todas las vacaciones con mis tíos. Allá vivía yo. Sí. Yo y mi hermano, el que falleció. Sí. Allá vivíamos. Yo creo que de los 7, 8 años, yo ya andaba pegándole a las vasijas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí lo recuerdo perfecto. Y jugaba yo. Yo tenía un carrito de roles de madera que me hizo mi papá. Uh-huh. Y haz de cuenta que ese era mi transporte. Yo ahí echaba mi botería porque era de botes. ¿Botería? Mi botería, yo hacía de... ¿Te acuerdas de las...? No, es que tú estás muy joven. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 29. No te has acordado de las bombas de Flit, del veneno para los cucarachos, de eso. Hijo, eso no. Pero me imagino que es una bomba de esas de las que de aire. Sí, sí, como las de parchar a las llantas. Uh-huh. Bueno, esas bombas, yo de ahí hacía el contratiempo. Órale. Y mis papás, por el negocio, usaban las latas de chiles en vinagre. Uh-huh. Y las tapas que le quitaban, de ahí hacía yo los platillos. Ándale, suena bien. Yo me la ingeniaba. Pero ahí te va lo raro. Yo inicié queriendo tocar el acordeón. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué te gustaba el acordeón? No, me gustan todos los instrumentos. ¿Pero por qué el acordeón principal? Porque mi tío, el que toca el acordeón, decía, pues todos quieren tocar la batería y nadie va a tocar el acordeón. Y yo dije, yo quiero enseñarme a tocar el acordeón. Y me empezó a enseñar. Uh-huh. Y mi papá me compró un acordeón. En una Navidad me regaló el acordeón. ¿De teclas o de botones? De botones, de dos hileras. ¿De qué es Hohner o qué? Hohner, de dos hileras. Dijiste dos hileras. Sí, sí. ¿Como doradito o qué? Como era color negro con doradito. Órale, qué bonito. Bien bonita, el acordeón nuevecita, me la regaló en un diciembre. Pues sí, pues me emocioné y todo. Pero, fíjate, cuando yo me sentaba en la batería, porque yo vivía allá con mis tíos siempre. Uh-huh. Yo nomás tenía una chance y me iba para allá. Me sentaba yo en la batería y yo mismo sentía que avanzaba más en la batería. Claro. Me decía algo mi tío y yo me daba cuenta que lo sacaba más rápido que lo que me decía mi tío el del acordeón. Batallaba mucho yo. Entonces, uh-huh, le dije a mi papá, ¿sabes qué es? Yo siento que yo le entiendo más a esto que a esto. Uh-huh. Yo siento que soy baterista y no acordeonista. Yo le quería dar el gusto a mi tío, sí, pero yo siento que soy de aquí. Luego lo te diste cuenta de eso, ¿verdad? Entonces. Sí. Entonces, mi papá también, ¿verdad?, me ve y dice, no, sí. Sí, sí, no, pues sí. Ya, se vendió ese acordeón. Órale. Y me compró una batería. Órale, ya, ya. Una batería que, chiquita, infantil. Fíjate que esa batería la compró en el mercado, precisamente. Era usada. Usada. En un mercadito. Se la compró, sí. Él se la vio a un señor de esos que traen de allá del otro lado. Sí, y ahí la traía. De Ventura de Garage. Y la pescó. Échemela. Completa. Y dijo, ahí te compré una batería, ándale para que ya tengas batería. ¿Qué marca era, compadre? No me acuerdo. Pero si estaba más o menos buena. O estaba muy casi quedó nada. Para mí era la mejor en ese tiempo. Yo no sabía de marcas ni de nada. No tenía nada. No sabía. Oye, pero fíjate que en y ahorita tampoco. pero fíjate que muy curioso que en un mercadito se dé mucho eso, en un mercadito. Yo también me he encontrado en un mercadito bajos eléctricos, sí, bajos extos, de repente llegan. No hace mucho le compré una guitarra a mi hija ahí. En un mercadito. Eléctrica. Y buenas, ¿verdad? Buenas. Sí, no. Sí se da. Sí, sí se da. Hay gente que se dedica, de hecho, a eso. A buscar. A traer instrumentos o piezas de batería, piezas de esto. Y a eso se ponen a vender eso. Qué chulada, ¿no crees? Bueno, entonces tu batería era de mercadito. Sí. Digamos que más o menos para te ayudaba. Uh-huh. Y lo dediqué si yo, compadre. Bueno, yo te digo, como a 7, 8 años, uh-huh, empecé a tocar. Para los 12 años ya andaba yo en un grupo. Ah, caray. ¿Cómo se llamaba el grupito? Ese grupo se llamaba Los Pícaros. Perdón, hay cosas que se me olvidan, pues son, sí, muchos años. Sí. Ahí donde yo vivía, en Guadalupe, en la colonia 21 de enero, había unos vecinos que también les gustaba la música.
con ellos empecé. Órale. Los Mendoza, un saludo para todos los Mendoza, vecinos de ahí, la 21. ¿Y qué tocaban de ahí de música? Tropical y norteño. ¿Estaba muy de moda el tropical en aquellos años? Sí, estaba. Pero ¿qué? ¿Lo Pegacero, tropical? Pegacero, Rigo Tobar. ¿Y ustedes tocaban de igual? De todo. Pero nosotros no andábamos que nos contrataran ni nada. Nosotros rentábamos equipo, uh-huh, y nos dábamos gusto un domingo. O sea, como de amistades, de hobby. De hobby, sí. Sí, sí. Nunca pensaron de que hay que cambiar. Sí, soñábamos. Sí, soñábamos. Uh-huh. Pero nunca se dio eso. Ok. Después, ya en la secundaria, me junté con otros chavos. Y pasó lo mismo, nada más de hobby ahí. Nos prestaban ahí un equipo y así. Entonces, fíjate. Mi papá, su casa era en una avenida, uh-huh, que era donde se ponía el mercado. Todavía, buen punto, ¿eh? Ahí, no, ya no se pone, le voy a quitar, okay, pero porque es la avenida. Ahí se ponían unos señores que vendían ropa y ellos me oían ahí darle fregazos a la batería. Entonces me dicen ellos, uh-huh, oye, ¿no te gustaría entrar a un grupo norteño? Le digo, sí, es que nosotros conocemos a un dueto y andan queriendo armar el grupo completo. Total, ya me llevaron con ellos. Y es mi compadre Juan. Juan, un saludo. Del dueto Juan y Lupita. De Juan y Lupita, compadre. Él era el bajo sexto y era la primera voz. Y mi compadre Fabián de ahí de La Moderna, un saludo. Seguramente me va a ver. Mi compadre Juan, no me acuerdo el apellido, pero le decíamos Juan Parras, es de Parras de la Fuente. Sí. Era el grupo Los Pícaros. Yo a los 14 años grabé mi primer disco con ellos. Con Los Pícaros. Ahí empezó la historia. Ok. Compadre, ¿nunca batallaste con tus papás de que mucho ruido en la batería en tu casa? Jamás. ¿Nunca te dijeron, oye, ya? Jamás. Deja de tocar. Porque tanto mi mamá creció con música como mi papá. Uh-huh. Entonces, jamás tuve ese problema. ¿Y qué ritmo luego dominaste? ¿La cumbia? Lo norteño, lo básico. ¿Qué oías de base? ¿Ramón Ayala? Ramón Ayala, Rancherito, Los Hermanos Barrón. Uh-huh. Que es lo que más me acuerdo ahorita, Invasores. Oye, Hermanos Barrón, yo creo que es el tema de Hermanos Barrón. No usaban la pata, ¿verdad? Del bombo, muy poquito. Bueno, hasta hace poco yo supe eso. Pues, ¡ah, chihuahua! Sí, yo no me daba cuenta. Hasta hace poco supe eso. Sí, yo tampoco sabía. Con los audífonos se sabía más distinguido. Así como tú me estás diciendo ahorita, ¿sí? Así pasó. Llegó un día y dijo, oye, ¿ya te fijaste? ¡Achis! ¡Ah, sí, es cierto! Nada más en los remates. Sí. Pero, no, es uno de mis grupos favoritos, los Hermanos Barrón. Muy bonito ritmo que tienen ellos. Mucho sabor. Señor de la batería, Oscar Barrón. Oscar Barrón. Y me sentaba atrás de él. Oye, entonces ese privilegio. Entonces, qué chulada, ¿no? Qué suerte tienes. Te ha tocado ver en vivo muchos grupos, me imagino, ¿verdad? Sí, sí. No dudo que muchos buenos. ¿Cómo no? Oye, Los Pícaros, no es de Lalo Banda y Beto Banda, ¿verdad? También tenían uno que se llama Los Pícaros. Es que mira. Ah, bueno, Lalo, ahí te va. Yo conocí a Lalo por Fabián, el del acordeón. Sí. Porque Lalo le daba clases a él. Ok, ¿era maestro de música? Lalo era el maestro de Fabián. Y bien chavillo. Sí, entonces... Ya conozco a Lalo y luego ya conozco a su hermano y fuimos a casa de Lalo y ya los conozco. Entonces ya estos se salieron. Ajá. Y elegimos a Lalo y a Beto, que son hermanos. Pues vamos a armarlo nosotros y le seguimos nosotros. Sí, es lo que andaba viendo. Hay un video creo que con no sé si con Rómulo. No, ese es con Carlos Gómez. Carlos Gómez. Chico Norteñas. Ah, mi compadre Noé Costilla también, la migra, en el bass, uh-huh, también. Ahí que tocan una de Steve Jordan, sí. Palabra de honor. Bueno, haz de cuenta, cuando yo conozco a Lalo y a Beto y a la migra, uh-huh, yo digo que con ellos fue donde creció mi visión. De la música en general. De una música que a mí me asustó, la verdad. ¿Qué música fue la que te dijo? Pues Esteban Jordán, Los Chachos, Latin Bri. No me acuerdo quién más, pero eran grupos así que... ¿Qué es eso? O sea, se me hacía imposible a mí esa música. ¿Y cómo lo oían? ¿Con LPs o cómo te lo mostraron? Él tenía discos, Lalo. Tenía Lalo, discos. LPs. Discos LP. De Steve Jordán. Lalo tenía mucha música de esa. Y Noel La Migra también. Entonces, se cuenta que con ellos yo desarrollé... Hasta lo que sé, vamos. Mucho con ellos, por ellos. Mucha exigencia musical, ¿no? Con los tejanos. Sí, suerte tienes. No, a mí se me hacía algo
¿cómo se dice? Que no era normal. Sí, fuera de serie, ¿no? Sí, esto fuera no, de serie. Esto no es normal. ¿Qué onda con eso? Lo que está en radio no es como esto que estamos oyendo. Sí, yo oía lo de aquí, nada más. ¿Qué se oía? El Tropical, los Invasores, sí, Cadetes. Cadetes, Invasores, Ramón Ayala, Rancheritos, te digo, los Barrones, el Pegaso, uh-huh. El Superestrella, los Plebeyos. Sí. Ah, pues, son muchos, no, no me acuerdo de todos ahorita, sí. Pero... Pero tanto lo norteño como lo tropical estaban a la par, o sea. Sí. Estaban en casi que al mismo nivel. Sí, sí. Se oía mucho el norteño, se oía mucho el tropical. Uh-huh. Te iba a comentar, de los que he entrevistado, muchos tenían que oír la radio para oír a los Tejanos. ¿Oían a la KGBT de Harlingen? Una radio que se que sí, aquí, que aquí de llegaba. Hecho, traían calca los en los estuches de sombreros y del los grupos traían esa KGBT. De KGBT, ¿verdad? Sí. Porque ponían pura música tejana de no sé, de Tony de la Rosa, de todos los grupos, ¿verdad? Y es lo que hacían los de aquí para poder oír lo nuevo, ¿verdad? Estoy hablando de muy anterior, ¿verdad? 70s. Y José Luis Delgado, uno que compone, de ahí sacó muchas influencias tejanas. Lo chicano de ahí lo fue agarrando, ¿verdad? No sé si el señor me conozca, yo sí sé quién es, uh-huh. Conozco a su hijo. Órale. ¿Qué tal? Allá lo veo en Atlanta cuando voy para allá. Órale. Compadre Carlitos Delgado, un saludo. Es tu papá también. No sí. Sé si tu papá me conozca a mí, pero yo sí sé quién es él. Sí, pues compositor de muy buenos temas. No. Que no sabía, ¿eh? No sabía tampoco. No sabía. Yo nomás sabía que era la de... Ay, ¿eres todo, todo? De la de Fidencio. De la de Fidencio. Tiene muchas canciones. Sí, sí. Dame Amor, muchas. De Ramón Ayala. Sí, sí, también. Tiene varias. Ay, qué chulada. Bueno, entonces, Pícaros... ¿Cómo les va? ¿Graban discos con ellos? Grabamos un disco nada más. ¿Qué rolas venían? Se llamaba, esa canción que pusieron en el radio se llamaba Platícale de mí. Viene ahí en YouTube. De ¿Lalo y Beto Banda? No, eran no. Los primeros. Los primeritos. Juan y Oh, ya. Porque... Ya con Lalo no grabamos nada. Sí, porque nada más estuvimos ahí en fiestas así. Porque, tío, yo entrevisté a Lalo Banda y nunca me platicó eso. Dije, espérame, ¿cómo que grabaron? Nunca me dijo Lalo. Entonces grabaste con la anterior agrupación de Los Pícaros. Sí. Ok. Y también salieron en radio en corte. Sí, era para Musar. Qué cosas. Grabamos, ese tiempo Musar era una marca muy reconocida. Pues ahí estaba Antonio Aguilar. Pues sí, Musar. Todavía sigue vigente, ¿no? ¿Todavía? Creo, no sé. ya desapareció. Es que estos muchachos, los que cantaban acordeón y bajo sexto, se metían a un bar que estaba atrás de la ranchera y ahí los vio el promotor. De Musart. Y les gustó cómo cantaban. Y fui, yo creo que fue el señor Gerardo Hernández. Si me está viendo, un saludo, un abrazo. Órale. Que desde hace muchos años que no lo veo. Él fue el que yo creo les dijo, arman el grupo completo. Para. ¿Y luego te empezaste a dedicar a la música o también trabajabas en aquellos épocas? Con mis papás, en los tacos. Ah, ¿siempre trabajabas en los tacos? Sí, sí, sí. Eso es de base. Sí, sí. Y sí, la sí. Música empezó a llegar de como hobby, y luego grabaciones, y luego poco a poco te empezó a jalar más. Siempre tuve apoyo de mi familia por la música. ¿Querían que fueras músico? Y por mis tíos, sí, sí, sí. No sé si querían, pero siempre me apoyaron. ¿Y tu papá qué opinaba de eso? ¿Qué decía? No, pues él siempre andaba conmigo. Procuraba andar conmigo siempre. Siempre. Se le gustaba mucho la música a mi papá. ¿Y tu madre qué opinaba? ¿Tu mamá? Igual. Qué bueno. Igual, ella muy gustosa de todo. O sea, pues, ¿qué te puedo decir? Fuiste orgullo de tus padres entonces. Yo creo que sí. Me suena. Yo creo que sí. Qué chingo. Yo creo que sí. Bueno, porque y luego... yo los vi muy siempre muy contentos. Ah, mucho gusto. Compadre, y luego después de Pícaros, ¿qué sigue de esa agrupación? Se deshace el grupo. Uh-huh. Se deshace el grupo. Y ahí en la colonia había un grupo muy popular que se llamaba el Grupo Vallehermoso, también amigos, saludos. Saludos. Oye. A todos los de la 22, a todos, músicos y amigos y vecinos y todo, porque no quiero quedar mal con nadie. Saludos para todos. Oye, no es por nada, pero entrevisté a uno que se llama Gilberto Ábrego y se le pasó un saludo, compadre, y se lo andaban rayando ahí en comentarios. Me saludaste, que no sé qué. Sí, no, para todos. Es más fácil, para todos los que me conozcan, mejor. Para no batallar. Sí, y a todos los que yo conozco. Porque y también para los que no conozco y los que no me conocen también. Para los nuevos también. Sí.
Sí, porque si pasa, compadre, nunca me mencionaste, compadre, yo te di la mano, yo te hice grande. No. Oye, bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Ah, había un grupo muy popular ahí, tocaban todos los 15 años, cuando sí. Los 15 años eran así en las calles, ¿verdad? Sí. Y ese grupo, Valle Hermoso, era muy popular. Se salen dos elementos de ahí y forman grupo Regimiento. Regimiento, me suena como cadetado. No, nada que ver. Pero era tropical. ¿Tropical? Era tropical. Regimiento. Que te digo que el señor que lo formó, don Rubén, un saludo para él, para toda su familia, es hermano de Josué, el compositor de Mi Linda Esposa. Pues se me olvidó el apellido. Mi Linda Esposa. De Josué, sí, un gran compositor, ¿verdad? No, tiene muchas. Bastante. La más que esa es la más conocida. Yo creo que sí. Tiene muchos éxitos que le grabaron y éxitos de él también. De Josué. De Josué, un saludo también para Josué. ¿Cómo se pidiera, compadre? No sabemos. No me acuerdo ahorita. Es que además se ponía como Josué, va, Josué. Sí, ya. Sí, pero no me acuerdo. Y ese señor tiene un hijo que en ese tiempo tenía 7, 8 años, él. Y yo lo enseñaba. La batería. Porque quería tocar la batería. Y que me lo voy topando con Liberación y el que canta ahí a un lado de mi compadre Juan Tavares, a Rubén Darío. Qué sorpresota. ¿Se llama Rubén Darío? El muchacho. Rubén Darío se llama, sí. Órale. Sí, qué sorpresota cuando lo vi ahí. Oh, pues qué gusto, ¿verdad? Que anden en esos grandes grupos, sí, cómo no. Oye, canta muy bien el chavo. Sí. O de alguna manera de mi edad no me gana. Cuando estoy con ese grupo. Ah, bueno. Cuando yo andaba con Pícaros, como los muchachos son de la moderna, tenía amistad con el Grupo Vaquero, ellos. Grupo y tocábamos Vaquero. Con Grupo Vaquero en los bailes que se hacían ahí. Entonces, pues se hizo amistad ahí con los del Vaquero. Entonces, cuando yo estaba ya en regimiento, van y me buscan Jorge, compadre Jorge, un saludo, Jorge Valderas. Él era de Vaquero y mi compadre Héctor Treviño. Sí. Se salieron de Vaquero y formaron el Golpe. Jorge fue y me buscó para entrar al Golpe. Órale, ¿qué tal? Y ya me fui yo con el Golpe. Y no, pues es que se me olvidan. Pasé por muchos grupos, pasé por las cantinas del centro también, con Lalo Banda y con La Migra y con Lupe Ojeda, que anduvo con los Barón de Apodaca, en paz descanse, ya murió Lupe. ¿Tú no fuiste músico de hueso, o sea, de que te hablaban para tocar y te ibas a jalar? De todo fui. Me contaba Salomón que se juntaba él en el Pilus Bar, Salomón, a ver qué se ocupaban bajo Sextero y el libro. Igual también. Por la mayoría de las cantinas del centro pasé yo. ¿Cuál fue la que más te gustó de todas las cantinas? La que digas tú, no, me está con ganas. De que estuviera con ganas, pues no lo veía así. ¿Cómo era la mente en el Monos o en el Socios? ¿No te acuerdas? Es que yo no pasé por ahí. Ah, ok. Yo no pasé por ahí. Yo soy de acá, del Sabino. Sabino Gordo. Otro ambiente. Sí, pues por la edad. Sí, otra generación, ¿verdad? Sí, por otra generación. Pues yo creo que el Sabino era uno de los más... es que no sé a qué te refieres de mejores, porque era de los más concurridos, el Sabino. No sé, a lo mejor. Es que yo he tocado en cantinas de mala muerte y me imagino cómo está la mente, pero tiene que haber una más o menos decente, ¿va? Que dices tú, pues aquí puedes llevar a la familia, ¿no? ¿Ni una? ¿Cuándo? Nunca. Como Pilos Bar, que ya ahorita ya está más. Ah, bueno, es que acá es restaurante. Restaurant bar. Cambia la cosa. No es cantina. Sí, ¿me entiendes? Sí, ya te entendí. Sí. O sea cantina es un puro... Pues, pura raza. Pura raza. Puro vato, sí. Billar y sí, todo el cotorreo. Sí, y a lo mejor ahí por ahí las muchachas que atienden ahí, las meseras. Sí. Pero no pasa de ahí. O uno que otro que llegue con compañía, ¿verdad? Porque pues también los dejaban entrar. Pero así como que para llevar a la familia, no, ¿cuándo? ¿Cuándo fregados? No. Son lugares para puro hombre, así. No. Bueno, es que te digo, son muchas cosas que se me olvidan. No, poco a poquito. Cuando nosotros estábamos en un lugar que se llamaba El Barón Rojo. Barón Rojo. Lalo Banda. Lupe Ojeda, paz descanse, que fue bajista de los Barón de Apodaca. Noé La Migra, que anduvo con el Palomo y el Gorrión, que ahorita creo que está con Juanpi Moreno, compadre de Noé.
A mí anduvo con el golpe, andado con el garrafón. ¿Ubicas el garrafón? Las cinco monedas, sí. Los brillantes de Monterrey, sí, por ahí anduvo mi compadre La Migra también, por ahí. Qué fregón. Estábamos ahí cuando Salomón fue por Lalo. ¿En serio? Sí. Según cuenta Salomón que iba acompañado con otro, ¿cómo se llama? Con uno de la compañía. No me acuerdo, pero Salomón y no sé si es Miguel Ángel Alfaro o no. No sé con quién fue, pero Salomón llegó ahí y fue para invitar a Lalo al grupo. Uh-huh. Que le echaban el ojo, era... Es que lo vio en la tele. Ándale. En ese programa que tú estás diciendo de Carlos Gómez. En el de Pic. Y le gustó mucho cómo tocaba el acordeón Lalo. Yo lo vi también, y si toca, pues tocan chido, ¿eh? No, pues cómo no. Toca bien. ¿Cómo no? Pues sí. Son de los mejores acordeonistas de aquí. Que hicieron un estilo nuevo. Sí. Moderno. Digo, hay varios, ¿verdad? Pero vete, para que se den una idea, o sea, la influencia tejana tuvo mucho que ver para el avance de es esto. Es que Salomón trae mucha influencia. También tejana. Ah. Sí, sí, sí. Y fue por Lalo. Lupe se va con los Barón y yo voy con el golpe y mi compadre no, eso fue con el Palomo y el Gorro. Todos nos fuimos a acomodamos con grupos así. Buenos, grupos buenos, ¿verdad? Sí, sí. Bien ya de afuera, sí. Ya no de ahí. Imagínate si hubieran quedado juntos, ¿crees tú que hubiera progreso? Probablemente. O sea, Lalo. Pues es que no, nunca se sabe. Sí, claro. Lo que sí te aseguro es que todos queríamos salirnos de ahí. No por mal, porque pues siempre quieres. Uh-huh. Siempre quieres estar en otros lugares, claro. Andar en un grupo conocido, andar en un baile. ¿Verdad? No por mal, un saludo también para toda la gente del centro, por todos los que pasé. Se me olvidan, discúlpenme, no me acuerdo de todos, pero... Un saludo para todos. Para no batallar. Sí. Ahí como quieras, si falta uno, pues te va a comentar. Te olvidaste de mí, compadre. No, por eso digo que para todos, hasta el del que no me acuerdo. Saludos. Saludos. Para que no sienta nadie. Ok, entonces cada quien se acomodó con un grupo bueno. Tú con el golpe, ¿qué tal con el golpe? ¿El golpe ya tiene iniciado? 5 años. Duré 5 años ahí. ¿Grabaste también muchos discos? El primero... creo que... Es que no sé cómo se llaman los discos, pero viene... Una canción chicanita que se llama Por ti no lloraré. Uh-huh. Esa fue la que pusieron en el radio. Después, Punto Final, no sé si la conozcas. Punto Final. Después, Hay otro amor en tu lugar. Sí. Sí, Nunca dudes de mí. ¿Puras chicanitas o cómo ¿De son? ¿De qué sirvió? ¿Baladas, cumbias? Baladas, cumbias. Norteñas, Sin mujeres. ¿Cómo se consideraba el golpe en aquellas épocas? Era un grupo... Chicano, se puede decir, porque era el género de Bronco, de Humildes, de Barón. Los Barón, era ese género, de los Mier. Uh-huh. Estaba de moda el chicano. Como ¿no? En ese género. Todavía no llegaba la onda pegacera de que todos quisieron ser como... Sí, ya estaba. También querían... Ya estaba. De hecho, el tecladista andaba con los Vicos. Con los Vicos, fíjate. El que anduvo ahí con nosotros, con el Güero, un saludo para el Güero. Saludo. Tecladista del golpe anduvo ahí con los Vicos. Okay. O sea, 100% pegacero. ¿Y en tu batería también llevaba percusión eléctrica? ¿O... Sí, sí, en la época del golpe sí. ¿Te llevaste bien con la percusión? Sí. Fácil. Pues era lo que se usaba en ese tiempo. Pues andaba de moda, pues lo metí en la... Sí, me dijo Martín Elizondo que también hasta el poder usaba la percusión así. Sí, hasta Luis y Julián. También Luis y Julián. Hasta Luis y Julián, fíjate. ¿A qué se debe esa tendencia en la batería? ¿Sonaba padre o tú cómo lo consideras? Yo lo considero como tipo, como pues retro, ¿verdad? Pues ahorita no se usa. ¿Para ti? Para mí, sí, para mí. Pero para ti fue retro, pero para mí fue en mi época. Más moderno. Pues era novedad. Claro. Aquel tribe, yo también quiero traer. Pues sí, es que... Habrá gente que no le gusta. Lo que sí, no me gustaba tocar con toda la batería electrónica, no. Uh-huh. O sea, me gustaba tener la acústica y dos, tres tamborcitos ahí de... Es que también como que le quita un poquito de sabor, ¿no crees? Lo no, eléctrico. Pues es que no sientes los trancazos, no lo sientes.
Exacto, pero el sonido pues muy moderno, ¿va? De hecho, el monitor de oído a mí no me gusta por eso. Yo quiero tener la bocina ahí y sentir los trancazos que le das. Los golpes bien fuertes. Ajá. ¿No te gustan los in-ears? ¿No te gusta cómo? No, son muy necesarios. Sí. Sí son necesarios, pero si me das a escoger, yo prefiero la bocina. Y a un ladito de la batería. Y entre más grande la bocina, mejor. ¿Y el bajo también te gusta oírlo ahí? Claro, pues. ¿La base? Por eso peleo la bocina. Sí, pues si no, ¿cómo? ¿Cómo te macizas? Tú tocas batería y el bajista, ¿cómo lo consideras bueno? O sea, para ti, para tu gusto. ¿Que sea muy de arreglos o que nada más sea la base? Lo básico. Básico. Lo básico. Los arreglos, pues ya es virtud de cada quien. Por ejemplo, se ha sido La Pava, ¿verdad? Claro. El de Cachorros. Buenísimo. Que mete muchas armonías, arreglitos. Buenísimo, buenísimo. Saludo para La Pava. ¿Tú qué dirías? ¿Como La Pava o como más base, más ponche? Es que me gustan los dos. ¿Sí? Sí. Pero principalmente base. ¿Base? Que trae, si no trae base, pues haz de cuenta que ya no estamos bien ahí. Tiene que traer base y toque. Sí. Base y punch. Ya de ahí ponle lo que quieras. Sí, fíjate que yo acompañé un tiempo a Mario Padilla, uh-huh, con El Soberano, si uh-huh te acuerdas. ¿Cómo no? Yo compadre, un saludo a mi compadre Mario. ¿Cómo batallé para con él adaptarme? Porque él quería que yo lo siguiera a él. Y yo no pude hacer nada por mi cuenta, tenía que hacer lo que él hacía. Es que va por delante, mi compadre. Exacto, él va por delante. ¿Tú eres igual así en esta cuestión? De que sígueme, amigo, y tú no hagas lo tuyo. Bueno, yo pienso que en ese caso, como él era el... ¿El bueno? El sí, pues el patrón. El que comandaba ahí, yo creo que puede ser por eso. Sí, porque... Pero, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. De tocar, de viéndolo así. Y también compartido, o sea, pues es que la música la puedes usar de mil maneras, ¿verdad? Claro, 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 claro. Yo no estoy peleado con ninguna manera. Tú te acoplas a todo momento, ¿va? Te puedes acoplar a cualquier tipo de músico o bajista, ¿va? No pasa nada. Tratamos. Sí. De sacarle lo mejor que se pueda de provecho para los dos. Porque en sí la batería... O para los cuatro, o para los que sea, para el grupo completo, vamos. Pues porque, si por ejemplo, es como pareja, pues que dicen que el bass y la batería son pareja, pues... Sí, pues son la base. La base. El alma de la canción. ¿Cuál es tu filosofía de la batería? ¿Adornar para que se luzcan los demás? ¿O, no sé, improvisar? Nosotros tenemos que hacer tiempo. Uh-huh. A mí me enseñaron así. Tú eres la batería, tú eres el tiempo. Tú cuida el tiempo, sabor. Tú eres la base. ¿Qué opinas del metrónomo? O sea, tienes que seguir igual el tiempo exactito. Porque tú te pones ahí una rola de Invasores, viejita, y los tiempos van, suben y bajan en la grabación. Sí, sí, sí. No es exacto. Es que eso es de un tiempo por otro. Sí. De hecho, hoy en día, te da miedo los nuevas generaciones. ¿Por qué, compadre? Pues porque también, carajo, ahora lo hacen todo como con más, ¿cómo te puedo decir? Pues por decir, ahora usan, se fijan mucho en el metrónomo, sí. Ahora con lo del internet, pues ya ven videos, ven otros bateristas, ven jazz, ven muchas cosas. Uh-huh. Entonces, pues vienen bien carajos para tocar, muy buenos. Sí. Y en la época de nosotros, no. O sea, estaban muy encerrados, pues sí, yo crecí con esa música y yo estaba muy encerrado en esa música. De hecho, yo no sabía ni quién es José José, ni Emanuel, ni... ¿En serio? Oía el éxito. Uh-huh. Pero si tú me preguntabas quién es, yo no sabía quién era. Físicamente, o sea, en persona, en foto. Sí, en foto. Sí, sí, no sabía quién era. Uh-huh. Si tú me decías, oye, ¿quién canta esa canción? Ah, pues sí conozco la canción, pero no sé quién la canta. O sea, no estaba yo metido en eso. No distinguías el... No, porque no estaba yo en eso. Sí, uh-huh. Yo estaba muy enfocado en la música norteña, en lo tropical, o sea. Ok. Yo crecí con eso y hasta te digo, hasta hace poco que empecé a saber de este y del otro. Y de Juan Gabriel. Y sí, 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 sí. Yo creo que es el único, fíjate, Juan Gabriel. Que lo identificaba. Que de Chavi, porque lo mencionaban tanto que, pues, sí, ya. Era un boom. Qué chulada, Simón. Entonces, del golpe... ¿Qué siguió, compadre? Porque tengo entendido
según las entrevistas que yo he escuchado, porque yo tampoco sé mucho, que se va, está Mario Padilla con Salomón y luego va a hacer un intercambio. Se va con el golpe de Mario Padilla y Borja se va para Salomón. ¿Así fue el cambio? ¿El cambalache? Sí, pero no tal como no, es. No tan bonito. No, así de que tú vente para acá, yo voy, sí, para allá. No. Cambio. No. Lo que pasa es que, mira, yo empecé a hacer amistad con Salomón por Lalo. ¿Verdad? Como Lalo entró ahí y como yo soy muy fanático de la música de Ramón Ayala. Claro. Cuando yo veo a Salomón, pues a mí se me hace el otro Ramón Ayala, ¿sí me entiendes? Claro, y de aquí del local, ¿verdad? De aquí local. Entonces me empecé a pegar ahí yo y iba donde tocaban y donde yo tenía oportunidad iba a verlos. Me gustaba mucho el grupo, bastante que me gustaba. Me emocionaba mucho verlos. Grupazo. ¿Y tocaban rolas románticas? Grupazo, pues Salomón, Lalo, Pepe, Mario, Hugo. Pulanis. Poco veías un grupo así aquí. Bien bonito, bien armado, bien. O sea, tú le buscabas por todos lados y todo te gustaba, o sea. Entonces, había pocos grupos. Y pues me encantaba mucho y aparte tocaban mucha música de Ramón. Salomón era de los pocos grupos que era así, de esa forma, de aquí de Monterrey, o sea, sí. De aquí de Nuevo León. Sí, sí, sí. De esa forma, como me comentas. Sí. La verdad, sí. ¿No estaban ahí los pioneros del norte también? Sí. Pero eran más... Pero te digo, yo lo seguía mucho por Lalo. Ah, pues claro, pues tu compadre. Lalo. Tu compadre. Entonces hice amistad con ellos. Uh-huh. Estaba bien pegado. Entonces, eso yo lo desconozco. Uh-huh. Yo no sé por qué salió Mario de con Salomón. Ni yo tampoco. Compadre Mario, compadre. No sé. Me contó algo Cruz, pero no lo puedo decir a la... y te digo, yo no soy de andar ahí de que, ¿por qué salió? ¿Por qué esto? Porque no. ni a Salomón, ni a Mario, ni a nadie. O sea, ellos sabrán. Sí. Yo soy así. Yo respeto eso. Yo no sé. Me habla Salomón. Y me dice, oye, ¿te gustaría entrar con al grupo? Pues sí, le digo, pues es que... Dije, yo la verdad... Yo soy norteño. Dije, ya tengo 5 años acá y pues sí, quisiera un cambio, ¿verdad? ¿Te gustaba el golpe, o sea, lo que tocabas con ellos? Sí, sí, sí. ¿Y tenía muchas giras, trabajo? Sí. ¿Viajaban a todos lados? Sí. ¿Vale? De hecho, Salomón todavía no se oía tanto. No, me imagino que no. Pero te digo, yo era tanto mi gusto que yo decido ir con Salomón. Dejaste el golpe por irte con Salomón. A ver si pegaba. Si has andado yendo pues, un poquito fuerte. Yo salí del golpe porque ya no quise yo. Nos querían firmar. Ya, amarrar. Sí. Entonces yo ya no quise firmar. Es que pues. Y aparte yo ya andaba, ya me había pajareado Salomón. Yo te digo, yo no sé los motivos ni por qué, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando. No es cierto, el Salomón no me habló, yo le hablé. Uh-huh. Compadre, ya no estoy en el grupo allá. Tú siempre me has invitado, entonces para que sepas. Si se ofrece o si sabes de un grupo, pues ahorita no estoy en ningún grupo. O sea, el otro día me habló. Vente, vamos a hacer. ¿Qué pasó? Dijo, no. Tú, vente, vamos a darle. Entonces, Mario sabe que yo soy, porque nos vimos ahí, que yo soy el que voy a entrar. Y dijo, pues allá está solo el lugar, pues déjame, voy para allá. Y se quedó allá. Andale. Con golpe. Ok. Digo, qué bueno también. Uh-huh. Pero ellos ya traían la onda de pesado. Ya estaba ahí como quieran ser. Ya lo traían tamaleado. Yo digo que algo de ahí, porque despuesitos ya estaba pesado. Sí, no, hasta le pidieron el bajo sexto a Salomón. Salomón, prestó el bajo sexto para grabar. El de niña mía. El bajo sexto chido. Sí. Bien descarado. De hecho, pesado tocó en mi boda. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tocaban? ¿Las rolas viejitas o covers o cómo? ¿Pesado? Sí, pesado. ¿O cover? ¿Qué tocaban, te acuerdas? Pues igual, son ramoneros ellos. Ramón en la Zenaida. Sí. Relámpago, cachorros. ¿No tienen todavía la...? Cadetes, invasores. O sea. ¿Todavía no tienen la de día tras día o ya? Ya estaba ya. No, todavía no se llamaban ni pesado. Pero fue Beto Zapata. Sí. Popo Guajardo, Mario Beto, Padilla. Popo,
Mario, Pepe. No traían percusiones. Ahí en la fiesta mía todavía no. Todavía no grababan. Ellos estaban ensayando apenas. Uh-huh. Estaban ensayando. Órale. O sea, de hecho, le acabo de mandar el video a Pepe porque tenía tiempo diciendo que le mandara el video para archivarlo ahí en la historia de. Porque de festejan pesado. Los 30 años. Que no hace mucho, sí. Los van a festejar ahora el 17 y 18 de marzo, creo. Marzo. ¿Verdad? Los 30 años. Y hace poco vi a Pepe, ¿qué onda el video? Y ya se lo mandé. ¿Está bueno el video? Ya. Pues ahí vienen ellos. Fíjate. No sé si fue su primera tocada en público o no, pero ya se los mandé. ¿En qué año fue? ¿En el 93? El 93. 93. Fíjate que qué curioso, ¿no? Te fuiste la tocada como pesado, así, medio extraoficial. No sé si hay antes, te digo, pero pues ahí en mi boda ahí me tocaron ahí. Órale. Y es que un palomazo, dijo Salomón, se me suena muy bien para que sea palomazo, dijo Salomón. ¿No andaba Salomón ahí? Sí, pues yo ya andaba con Salomón cuando me casé. ¿Y a poco no se dio cuenta que como que planeaban? No se dio Tú cuenta. Te estoy diciendo, hijo, se me suena muy bien para que sea palomazo. Sí, sí. No, pues ya, todos ahí nos dimos cuenta. ¿A qué Salomón? Y mira, ya ves. Sí. Miren las cosas. Como que ya, Salomón lo comenta que pues está orgulloso de eso, de que de su agrupación hayan salido muy buenos músicos. Que haya sido escuela para muchos grupos después, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, sí. Fue un parteaguas, este Salomón. Maestro. Pues, ¿qué te digo? Hay infinidad de músicos buenísimos, ¿verdad? Que han salido de ahí, de los legendarios. Sí, yo he tenido el privilegio de compartir escenario con muchos de ellos. Muchos grandes. Con muchos, sí, sí. Haber conocido a muchos grandes. Tú fuiste cuando en la época que Salomón ya empezaba a inaugurar rodeos, ¿verdad? Y todo ese cotorreo. Yo entré ensayando el disco de Niña Mía. Niña Mía, todavía no se grababa. Cuando yo entré, estaban ensayándolo, preparándolo. Así tal cual, cuando miro, sí, lentito, como sí, balada. Sí, sí, sí. Tal cual, como así, haz de cuenta, entré, vente a ensayar, estaban ensayando ese disco. Uh-huh. ¿Qué tanto influenció Pepito Elizondo en las grabaciones? ¿Sí aportaba algo de que... No sé, ideas o Pepito. Sí, es que con Salomón te dejaba hacer. Te daba mucha libertad creativa. Sí, 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 sí. Él dice, esta es la idea. Ustedes hagan lo que... Y ya él decía, ¿sabes qué? Eso quítaselo o déjaselo. O ¿sabes qué? Ahí cámbiale, ponle esto. Pero sí había mucha mano de todos. ¿Qué? Te dejaba. Mucha libertad. En todos los grupos que han dado, me han dado barra libre. Pero por respetando el estilo, ¿verdad? Claro. Pues sí, yo ahorita aquí donde estoy con traileros. Traileros del norte. Un saludo a todos, a Don Arnulfo, a todos. A Charlie también. A Charlie, a todos. Rafa, Joaquín, Mayito. Todos. Muy buenos músicos todos. Lalo, todos los que trabajamos ahí juntos. Pues no me puedo salir del estilo. No. Tengo que respetar el estilo. Porque es un grupo que ya tiene su estilo. Estilo tradicional, por así decirlo. Tradicional. No puedes irte... No lo puedes cambiar, porque ya no va a sonar. Si no tiene uno que otro cambito... Basado en lo mismo. Exacto. Pero sí un poquito de toque más moderno contigo cuando tú tocaste. Sí, se notó un poquito. Pues es la que... La tabla del uno, por ejemplo. Pues es que nadie tocamos igual, eso es imposible. Sí. Tratas de hacerlo parecido. Uh-huh. Pero cada quien... Pues tiene lo suyo, ¿verdad? Cada quien tiene lo suyo. Pero, pues, no, pues, ¿qué te digo? Respetos para... Sí. Para el original. ¿Cómo se llama el original? Se me olvidó. Mario Cavazos. Que hace poquito cumplió años. Carácter, un saludo para Mario. Muy bonito estilo. Para Mario Cavazos, para su hijo también, Mayito. Sí. Con Salomón, ya empiezas a grabar Niña Mía. Tú llegaste a ver la gloria de Salomón, o sea, lo máximo. Tú llegaste a estar en esa etapa. Pues fue una época muy fuerte. Ustedes eran los primeros grupos, primer grupo grupero norteño de los 90s que imponía en todos lados. Pues fue novedad. Todavía no estaban pesados, fue novedad, no. O sea, ustedes eran los empezaban fuertes. Ellos.
fue novedad el grupo de Salomón porque era lo que le llaman norteño light. No había música romántica, tonos menores. Con acordeón y bajo sexto. ¿No era tan común? No era tan común. Tanto tono no. Aparte. Sí había menores. Sí. Pero no, ya no como balada norteña, haz de cuenta. Exacto. Y algo tejano. También. Sí. Ahí estaba revueltón ahí. Entonces lo nombraron norteño light. Norteño light. Salomón, yo creo que. Si no fue el primero, fue de los primeros. Pero ese disco, antes se usaba que, ¿cuál va a ser el corte? Esta canción. Los discos eran 12 temas. Uh-huh. Todos fueron corte. Todos pegaron. Todos fueron corte. ¿Y a qué se debe tanta... No lo sabemos. Tanta, no sé, tanta magia, ¿verdad? No sabemos. ¿En el B estaba Pepito todavía? Pepe grabó el Niña Mía. Niña Mía, todo completito. Hasta ahí. Ya de ahí se fue a bajar pesado. ¿Y después Kilo, va? No, Martín Ninja. Martín el Ninja, sí es cierto, perdón. Y ya después se quedó Kilo porque se fue Lalo y se fue Martín para ser encadenado. Encadenado. Pues te digo, no acabo, saludos para todos porque no voy a acabar. Son demasiados. ¿Y no te habló Lalo Banda para entrar encadenado? Te dijo, te toca también. Sí, fue a unos ensayos. Uh-huh. Sí fui, pero al final no me quise salir de con Salomón. No, pues estaban pegando con ganas. Y pues por eso. Sí, ya que era picar piedra. Por eso fue, le dije, Lalo, sí, Lalo, pues yo estoy empezando como con mi matrimonio, pues acabo de sacar mi casa y ¿cómo pues, te vas a salir? Tú me entiendes. No, yo te entiendo, échale ganas, no hay bronca. Y está bueno. Sí. Yo no me he peleado con nadie, ni me pienso pelear con nadie. Salomón. Entonces ya entran otros músicos. ¿Y qué te pareció la entrada de los nuevos músicos? Por ejemplo, en el bajo, Kilo Robles. ¿Te quedaste muy bien con él? Sí. ¿Otro estilo? Sí, imagínate, ahí yo tuve, pues te digo, ahí tuve el privilegio de tocar con Noé Robles. Que anduve un tiempo Noé, en el Noé también. ¿También anduvo con Salomón? Un tiempecito. Noé, Pepe, Kilo. No, hombre, cállate. Ninja. Puro maestro, ¿no? ¿Qué más puedo pedir? Dijo y el mismo baterista, Simón Borges. ¿Qué más puedo pedir? Dijo aquel. No, pues imagino que tienes referencias de ellos. Sí, bastante. Sobre todo, hay grabaciones muy buenas de ellos. De Noé también, Noé Robles. ¿Cómo no? Y faltan muchos por mencionar, pero pues es imposible acordarse de todos, ¿verdad? Pero... Y la nueva etapa con Cruz Martínez, con Kilo, ¿cómo se sentía el ambiente en grabaciones? ¿Cómo estaba? ¿Similar como con Pepe? Sí. Sí. La verdad, ¿se ve química? Sí, mucha. Mucha química. Salomón me comentó en la entrevista y también detrás de cámaras. No sé si quedó en la entrevista. Pero él me comentó que el mejor cuadro que más le gustaba era con ustedes. Con Cruz, con Simón y con todos los demás. Con Kilo. Dice, pero se enoja mucho conmigo Lalo Banda porque digo eso. Pero es que Lalo Banda también fue fundador, o sea, fue el que hizo el estilo, ¿verdad? Ahorita te decía, yo crecí con Lalo. Sí, o sea, fue el estilo, ¿verdad? Trataba mucha música. Cruz traía mucha música también, bastante. Pues es que he tenido esa bendición de compartir con muchos y de... Aprendí mucho con todos ellos. Sí. Y sigo aprendiendo. Y no dejas de aprender, ¿verdad? Sigo aprendiendo y me topo con uno y con otro y sigo aprendiendo. Sí. ¿Cómo a qué edad tú supiste del Suelas? Me dijiste que apenas lo conociste, ¿no? Yo creo que ahí con Salomón. Te empezaron a decir el Suelas. Que era Juan H. Barrón. Ya había fallecido, me imagino. Yo pensaba que era José Luis, en paz descanse. Las grabaciones. Las grabaciones. Que yo oía de Suelas, yo pensaba que era José Luis Ayala. Sí, yo también estaba igual. Yo también. Pues descanse. Por ejemplo, la de Chaparro y mi amor, dices tú, ese es José Luis Ayala. No, era el Suelas. Porque yo no conocía la historia para atrás de Ramón. Claro. Ahí yo conocía ese cuadro, entonces yo pensaba que eran ellos. Sí.
Ya cuando supe y todo, ya empecé a conocer. No, cállate. O sea, ¿qué, la boca. ¿Qué opinas de esa canción de Ramón, la de Chaparra y mi amor? La batería, no, ¿cómo no, la ves? No, ¿muy suelta? Sí. Mira, para en lo personal, ¿verdad? Porque yo le preguntaba a José Luis Ayala. Uh-huh, bueno. Ah, porque en paz descanse. Tuve la dicha de contar con su amistad. Qué chulada. ¿Qué onda con Suelas? Dijo, no, cállate. Me habló maravillas de Suelas. Entonces, para mí, ¿verdad? Ay, debe haber más, obviamente. Pero uh-huh, para mí, atrás de Suelas, no hay. Y eso suele decirlo José Luis y de ahí para acá. Y ya, ¿no? Y de ahí para acá. Que es lo que yo conozco, o sea, de ese género. También tocaba muy bien este Belita, hermano de Rubén Vela. Sí, y he escuchado a lo mejor canciones y yo no sé si es Suelas o si es Velas o si es José Luis, porque te digo, no los identifico tanto. Así es. Pero Suelas sí dejó una huella. Suelas, sí, sí. Imborrable, ¿no? Sí. Con cada grupo que entraba. Hoy en día lo noto. ¿En qué ese cuestión? Tiempo, ¿no? Porque ahora me doy cuenta, porque tengo un poquito más de oído, vamos. Claro. En ese tiempo, como ahorita el barrón que decías de la pata, pues sí. No te das cuenta, no tienes tan desarrollado el oído, lo vas agarrando con uno y con otro y con los años, ¿ah? ¿Eh? Y hay cosas que ni cuentas nos damos, como quiera. Sí. Qué chulada. Pero ahorita yo le pongo a mi hijo es baterista, le pongo, mira. Ah, sí, cierto, ¿no? De hecho, lo tengo en Facebook de tu hijo. Simón Borjas Jr. Sí. ¿Está con un grupo que es como Cardenales, parecido? Es nieto de Don Chayo, el muchacho que canta. ¿Cómo se llama ese grupo? Cómplices. Cómplices. Muy bonito. Saludos para los cómplices, para todos, mi compadre Chayín, para toda su familia. Es hijo de Chayín. Entonces, ¿tu hijo siguió tus pasos, tu hijo? Pues ojalá y no, pero ahí anda. No, ahí anda. ¿Te aprendió lo bueno o te aprendió lo malo? No, es muy bueno, mi hijo. La verdad, no es porque sea mi hijo, muy, muy, muy buen muchacho. ¿Qué le dijiste? Y mi hijo, muy bien. ¿Él le nació la batería o...? Él en la prepa. Ah, caray. Armaron ahí un grupo en la prepa, todos conocidos ahí de la zona donde vivimos. Y él levantó la mano, porque faltaba el baterista y dijo, toco la batería. Ya, vámonos. Y ahí le agarró la pasión. Porque no empezó chiquillo él, como los 16. Ya por amistades, por amigos. Sí, sí. Te digo, si soy el grupo, iban a ver un concurso ahí, dijo, falta el baterista y yo toco la batería, dijo. ¿Y cómo aprendió? ¿O tenía noción o algo? Sí, sí, sí. ¿Siempre se practicaba algo contigo? Mis hijos todos se sientan en la batería y todos hacen el ritmito ese. Todos. Tengo tres mujeres, las mayores, y él es el más chico. También lo dominan. Sin yo decirles nada. A ver, súbete. Solo, sin decirles nada. Oye, Simón, ¿y en tu casa también tienes batería armada en tu casa? Sí. O sea, ¿siempre está disponible la batería? Sí. ¿Y no te ha llegado de que la policía, de que mucho ruido? Sí. Unas dos veces. Sí, porque imagínate. Unas dos veces. Pero no a mí, por mi hijo. Por tu hijo, que practica. Sí. Qué chido, ¿no crees tener a tus hijos que también hagan lo mismo que tú, la batería? Sí, pues la ¿no verdad. ¿No te da orgullo sí, con eso? Sí, cómo no. Pero ¿por qué no mejor decidieron ser taqueros como tu abuelo? También. Como el abuelo. También me ayudan. ¿También? Sí, también me ayudan. Sí. Van por el sí. mismo camino. Sí, 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 sí. Ok, entonces, con Salomón, ¿todavía tenías tus tacos o...? Sí. O sea, ¿jalabas de, sí, de dos? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas del dicho que dicen que no puedes servir a dos amos? ¿No te pasó? Sí. ¿Y qué tuviste que dejar o...? Es que te repito, en la familia todos sabemos el negocio. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue un tiempo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a poder trabajar, y lo trabajaba un hermano mío. Ok. ¿Delegaste la chamba? Sí, no, es que todos lo hacen. Sí. ¿Sabes qué? Yo por el momento no lo puedo hacer, hazlo tú. Uh-huh. Cuando ya, si esto cambia o esto, que ya yo pueda, pues regreso, y pues regresé otra vez. Y ya ves ahora en la pandemia. De hecho, sí, pues imagínate. De ahí salió para la despensa. No, pues no había tocadas, compadre. De ahí salió 2 años, ¿te imaginas? ¿Cómo te fue, compadre? Pues puro taco entonces. Puros tacos.
O sea, tienes que dejar tu... Y uno que otro hueso, pero muy esporádico ahí. Por debajo del agua, ¿va? Sí, fiestas soleadas. Soleadas. Sí, de acuerdo. Oye, pero uno que otro. ¿No crees que mucho? Sí. Oye, pero qué feos momentos pasamos, ¿no? Todos los músicos. Te hablo de... Te voy a seguir con exactitud. 4. Tuve 4 eventos en 2 años. No manches. ¿Y no te desesperaste de que ya quiero tocar? Sí. Sí. Fíjate que con la pandemia también hubo muchos divorcios, compadre. Porque ya vivías a la vieja todos los días. ¿Es cierto eso? Pues no sé. No sé. Yo tenía muchas ganas de verla, pues. Sí, pues. Siempre estamos la mitad fuera y la mitad aquí, pues. Sí, pues está mejor, ¿no? Yo lo disfruté también. Fíjate que también lo disfruté. Mucho músico anhela eso, tener tiempo libre. También lo disfruté. Uh-huh. No te creas. Sí, quería, pues obvio, pues es tu trabajo. Pero también lo disfruté mucho. Pero un añito nada más y ya. No 2 años. Sí, el otro fue extra. Sí. El otro fue extra. Sí, ya fue pilón. Pero qué bueno que ya los tiempos ya están mejorando, ¿verdad? Uno que eso rebrote, pues, pero... Ya nos aventamos un año. Ya, es lo de menos. Ya salimos del 22, ¿verdad? Estamos en el 23, te digo. ¿Compadre, no te dio COVID? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Te fue bien? En la primera vez... No tan bien. Sí, te pegó fuerte. Sí, pero 3 días, nada más. Tumbado en la cama. Sí, 3 días. Así como, pura cama. Uh-huh. Me aliviané luego. Ya las otras veces que me dio, ya salía positivo, pero yo no sentía nada. Sí, ya estaba, ya tu cuerpo ya estaba acostumbrado. Y aparte ya con vacuna y todo, pues. Quién sabe cuántas veces me daría el último día ni mi chequeo. Qué chulada. Oye, compadre, ¿cuántas baterías has comprado o has tenido y cuál es tu mejor marca? Ni una. ¿Ni una? ¿Todas son prestadas? ¿O? Todas son prestadas. ¿Es en serio? Sí. ¿Nunca has comprado una batería? Yo, nada más, yo he comprado... 2 baterías en mi vida. Yo, de mi dinero. ¿De tu dinero? ¿Qué marcas son? Una era Yamaha, la otra era Pirro, que fue cuando estaba con Salomón. Uh-huh. Esas 2 nomás. ¿Y ya después la que te pongan? Sí. Prácticamente. Sí, sí. Pues sí, ahorita con traileros es el grupo, la batería. Sí. Muy buena marca la... Digo, yo la elijo, ¿verdad? A la hora de comprarla, yo la elegí y todo, sí, ¿verdad? Pero ya es de ellos. Es de ellos, sí. ¿Platillos también? ¿Tú todo es del grupo. Uh-huh. Ok. Todo del grupo. Bueno, ¿cómo y surge? Poco la uso. Poco la uso, ¿eh? ¿Por qué, compadre? Porque siempre donde vamos, hay. Donde vamos, hay. Porque ya los grupos no cargan equipo. Nada más lleva la tarolita, la sí, tarola. Sí, pura tarola y platillos. Y el octapad, porque es un octapad ahí para las percusiones. ¿Y esto es lo que llevas? Platillos. Órale. Qué curioso. Sí, completa la batería. Poco. Sí, pues que ya el sonido te pone todo, ¿no? Te sí, pone, sí, sí. A armado. Excepción de que no esté tan bien la batería, bajan esta del grupo. Sí, porque de repente te la dan toda así, con toda rotos los parches, güey, así. A veces. Sí. A veces pasa. Compare, no siempre. Pero. ¿Cuántas ciudades has recorrido y países? Que te acuerdes. No. ¿Todo México? ¿Fácil? México, Estados Unidos. ¿Fácil todo México? México, Estados Unidos. ¿Todos los municipios, ciudades? No todos. No todos. ¿Mínimo cada estado? Pues ni sé, Dios, ni ponía atención, la neta. Órale. Pero es cansado el traslado, ¿no? Me imagino. ¿Se van en qué? ¿En autobús? Sí. Yo procuro ir dormido. Claro. Porque me desespera. Sí, esperar a que llegue a la ciudad. Me desespero. Yo de aquí a Cadereyta me duermo. ¿Y luego cómo te desaburres en el camión? ¿Te pones a ver una película? O hay tele. ¿O no juegan póker ahí en el autobús? Sí. También. De apuestas, de que todo tu sueldo. Es vámonos. Que mira, hoy en día, el grupo no viaja tanto por la salud de don Arnulfo. ¿Cómo sigue el viejo? ¿Qué le pasó? Bien. Bien, anda bien, de repente se siente un poquito mal y así, o sea, tiene sus altibajos, pero ya no trae el ritmo de trabajo que traía. Ya sé.
¿verdad? Fíjate que sí, o sea. Y, y pensándolo bien, pues, ley de la vida. Ya no sale lejos. Uh-huh. Ya no sale lejos, ya es ya aquí Texas, para atrás. Es muy raro que vayamos para allá, para Los Ángeles, es muy raro. Uh-huh. Muy raro. Y México, pues no pisamos México por lo de su corazón. No se puede salir de cierta altura. Muy complicado, va. ¿Este Arnulfo radica aquí o en Texas? No, aquí. Aquí radica en Monterrey. Aquí. Sí, es muy complicado ya por su salud. De hecho, ya muchos grandes también andan batallando con silla de ruedas. Don Chayo es un ejemplo. Sí, Don Chayo. ¿Pero Don Chayo se anda para todos lados? También. Sí. Bueno, pues a él le dio una embolia, ¿verdad? Sí, pero anda para todos lados. Al chile vale. Sí. ¿Le voy a dar un traguito, compadre? Sí, compadre, dale. ¿Cómo la vamos a hacer aquí? A ver, no, mira, aquí nomás está mi cámara prendida, no te preocupes. Dale un traguito, compadre. Sí, pero te estaba poniendo una frega, ¿no? Dime esto. No, pues a eso vine. A eso vine. Sí, compadre. Qué chulada. Bueno, entonces, platícame cómo fue tu salida de Salomón y tu entrada con Traileros del Norte. ¿Sí fue el siguiente grupo, si no me equivoco? No. Ah, bueno, platícame del inicio, ¿va? Ahí va. Haz de cuenta, Salomón tiene una recaída de salud. No sé si te comentó él que tenía una hernia de tal ahí por ahí. Sí, en su mero punto. Entonces, para. Sí. Para, Salomón. De trancazo. Sí. Y lo reinicia, pero bien calmado. Y lo otra vez para. Entonces, yo le dije, compadre, yo necesito trabajar, o sea, yo no puedo estar así. Aunque él a mí, te soy honesto, él me apoyaba mucho a mí. Yo le decía, no, compadre, no, déjame, mejor yo le busco. Si tú no vas a poder, no sabemos si vas a seguir. Porque él no te decía, es que no sé si voy a seguir por su enfermedad. No sé. Dije, no, pues, ¿sabes qué? Déjame, mejor le busco. Bien, sin ningún problema. Te digo, yo no tengo problema con nadie. Entonces dijo, no, bueno, pues está bueno. Yo entré con el grupo Intenso. Ah, sí, cierto. ¿Intenso cuando apenas comenzaba o ya habían grabado algo? No, ya tenían éxitos. Ya tenían la de, ¿cómo se llama? ¿La de Quiéreme? Y voló, Quiéreme, Ay, es que los nombres no... La de Duele. Duele, fue la primera esa. Es viejita. Sí. No, sí, ya tenían rato jalando cuando entré. Órale. Tenían rato Intenso. Yo grabé 2 discos con Intenso nada más. Duré 4 años ahí. ¿Con Rogelio? Sí. Después, entre eso que me salí con Salomón y esto, anduve con El Golpe otra vez, con mi compadre. ¿Ahí también jalando con El Golpe? Sí, con El Golpe. Anduve con Certero. Que ahora, pues, es el vampi ahí con Lalo, encadenado. Anduve con Certero. Anduve con Los Rancheritos un tiempecito. ¿También estaba Cruz Martínez o no te tocó? No. Fue cuando murió El Zurdo. Oh, ya. Yeah. Para descansar El Zurdo. Uh-huh. A él les anduve dando un poquitito y luego ya se quedó su hijo ahí. Uh-huh. Porque yo ya traía acá la palabrada con Traileros. Órale. ¿Quién estaba con Traileros? ¿Todavía estaba este señor? ¿El fundador con Traileros? ¿Cuándo tú entraste? ¿Don Arnulfo? El baterista anterior. No, era Philly, mi compadre Philly. Philly. Órale. Sí. Fue cuando yo entré ahí con Traileros en el 14. ¿Y qué tal, compadre? Lo de... No, pues, muy bien. ¿Todavía estaba Juanito ahí como director artístico o no? No, nada. No, ya nomás estaba Don Arnulfo. Porque yo me acuerdo que le daba le daba composiciones, ¿no? Le daba... Algo. Ah, sí, no. Todavía le daba... Infinidad de canciones. ¿Todavía? Creo que cuando entré yo todavía hizo dueto con él otra vez. Sí, todavía había esa amistad, ¿verdad? Siguen ellos. Uh-huh. Ellos siguen. Juanito tienen mucha García. Amistad, sí. Don Juanito García y Don Arnulfo tienen mucha amistad. Qué chulada. Y ya con Traileros, ¿cuál fue tu primer disco que grabaste con ellos? El primer disco se llama... Aún Puedo Amar, se llama. Aún Puedo Amar. Y era de corte cerca, más de moderno, cerca, ¿no? De cerca. Pues igual, al estilo Traileros, así norteña. Porque ya es que meten un poquito más maduro, pero con la de No Hay Problema. Ese tiene lo tocó, ¿va? No. Y sí, estaba grabado. No sé las fechas de los discos de ellos, uh-huh. Pero yo grabé dos o tres ahí cerca, uh-huh. 2 o 3 discos con Traileros.
Sí. Y acá en la compañía de Don Arrufo, porque él mismo Arqui producía sus discos, ahí sí grabamos más ya. Regrabamos, de hecho, los éxitos que ya tenían ellos. Todo, ¿verdad? ¿No? Todo. ¿A qué se debe eso? ¿Tuvieron problemas con los originales, con Disa o qué? No sé. Yo creo que son los arreglos del catálogo. Ya. Yeah. Yo creo que son los arreglos del catálogo. Y aparte él decía, oye, pues vamos a un programa, yo tengo ya cierta edad, mi voz no es la misma, y me ponen abeja reina de cuando estaba bien joven. Yo sí, pues, sí lo vi pues, cuando... Pues sí, bien raro, ¿eh? Dice. Cuando fueron con Johnny Canales y Nora, pues era la grabación de los 80s. Sí, entonces por eso las regrabó. Pues de hecho yo entré grabando el 35 aniversario. Sí. De hecho, en el domo. Que tocaban la de Si no me quieres te mato, ¿eh? Sí. También con Lalo Mora y Junior grabó. Esas no las grabé yo, todas esas. Uh-huh. También grabaste tú el que está en vivo en la fe, ¿verdad? No, es Philly. Es Philly también, compadre. Sí, fíjate. Es Philly. No, no, estoy hablando del 2014. Ya, muy para adelante, ¿verdad? Sí, sí. Qué chulo. ¿A quién más le dimos la vuelta? No, pues ahí he andado con mucha raza. ¿Y qué tal el cambio radical de venir de Salomón, Intenso, Golpe, a caer a Traileros? ¿Cómo sentiste el cambio de la batería? ¿Más sencillo, más fácil, pan comido o más complicado? Porque me han comentado que lo sencillo es a veces es más difícil. Complicado. Exacto. No, fíjate que el estilo de Traileros no es de tanto arreglo. Pero para hacer tocarlo igual. Pero tiene su modo. Su modo. ¿Cómo su modo, compadre? Su modo de hacerlo, o sea. Tiene su modo. Es que todo tiene su ¿cómo te diré? Su esencia. Y eso yo creo que es lo más difícil. Claro. Ah, uh-huh. El señor Mario tenía su toque muy especial. Con mucho sabor. Mucho sabor. Mucha limpieza. Tiene. Todavía. Tiene, señor. Porque todavía lo tenemos. Tiene el señor. Y él fue, así pegó. Y eso tiene mucho valor para mí. Uh-huh. Ah. Otros pensarán diferente, para mí tiene mucho valor. Quien hace un estilo, tiene muchísimo valor. Sobre todo, o sea, Traileros del Norte, desde el acordeón, la voz, la batería, Don Juanito, o sea, cada uno era un personaje. Estilo. Recorres todo el país y otra parte de allá, todo Estados Unidos. Tiene mucho valor. Tiene mucho valor, ¿no? Y aparte, surgieron muchos imitadores a partir de ahí, ¿no? De Traileros. Sí. Muchos imitadores y muchas variantes, ¿no? No. Digo, yo trabajo ahí actualmente, pero ese grupo es ícono ya. Es ícono. Es ícono. Los LPs. Sí, es ícono, bonitos. Es ícono. De la historia. Real, de la historia de la música norteña. Ya, o sea, ya pertenecen a la historia de la música norteña. Uh-huh. Y yo creo que va a durar muchísimos años más todavía. Sí. No, es un privilegio que tú puedas tocar con ellos, con el señor Arnulfo López. Claro, es un honor. Es un honor. El señor, ahí como lo ve en raza, pues era bajista también. Sí, y con estilo. Y con estilo, sí, lo tocaba como el Barraga, ¿no? Con el pulgar. Con estilo, no, es que es muy propio. Claro. No se parecía a nadie. Meterlos como que, caray, ese arreglito, ¿qué onda? Muy propios. Muy propio. Y sobre todo la afinación del bajo, especial. No es, yo digo que no es lo que toques, uh-huh, sino cómo lo toques. Exacto. Y deja punto de vista. Y deja tú cantar con ganas, el señor. Todavía canta con ganas. Sí. Yo creo que hasta la voz le mejoró más con el tiempo, ¿va? Más potente, ¿va? No. Una gran voz. Chulada. Una gran voz. Una gran voz. Sí, un saludo también para Charlie. Pues de las mejores voces también. Muy bonita. Con un estilo, pues como dicen ellos, ¿verdad? Como les pusieron, con un estilo bien diferente. Estilo pues diferente. Muy bonita voz. Muy bonita voz. Sí, muy bonito estilo que hicieron los Traileros del Norte. Compadre, ¿y luego tu negocio también todavía sigue? ¿Lo de los tacos? Sí, actualmente. Sí, yo actualmente sigo. Y cuando ¿ubicado, compadre, en dónde? Cuando no estoy. Nada más trabajo martes y viernes yo, porque no, la música no me deja más. Más días para trabajar.
Sí, pues cómo le hacemos, ¿verdad? No, y también no quiero puedes... un tiempecito para estar con... ¿La familia? Con la familia y salir acá y salir allá. Oye, compadre, pero ¿no es complicado lidiar con dos jales a la vez? O sea, tu negocio y luego la música, y tu negocio y luego la música. ¿No acabas fastidiado de que quiero vacaciones? Es que mira, en cuando mis hijos estaban pequeños era muy complicado. Sí. Pero ahora mis hijos ya crecieron, entonces ya es más fácil. Que también te ayudan mucho. Porque ya mi esposa se queda ahí en el negocio, uh-huh. Y tenemos, te digo, en la familia, bendito Dios, quien nos ayude, entonces... Ya lo podemos ahí medio. Pero en tu momento batallaste mucho, me imagino. Sí, cuando ellos niños, sí. En poder equilibrar, ¿va? Tuve que dejar. Porque no se podía. Ya. O estabas acá, o con la familia, o sea. Sí, sí, es complicado. Muy complicado, compadre. Mis respetos para ti, compadre. Sí, sí, es complicado. Muy complicado, ¿verdad? Servir a dos amos, o tres amos, o cuatro amos. Muy difícil. Sí se puede. Sí se puede. Pero tiene su... Pero también la cabeza te la... Tiene su precio. Tiene su precio también, no te creas. Qué chulada. No, lo que pasa es que... Tienes que, porque la música tiene su momento también. Uh-huh. Ah, qué bueno que siempre estés acá. Pero tiene sus momentos, entonces... Igual, a veces por salud, a veces, no sé, por muchos motivos, de repente no tocas. Entonces, pues tienes que tener la otra opción. Vamos. Claro. Ahorita en la actualidad, no solo que te caiga cantidades muy, pero muy grandes, pues a lo mejor te tiras a la cama. Sí, pues sí. Pero como quiera, mucha gente le gusta, te gusta también trabajar, están acostumbrados a trabajar. Aunque tengas pues dinero. Yo creo que yo soy de esos. Aunque tengas dinero, ¿quieres trabajar? ¿Estás acostumbrado a trabajar? Yo no tengo dinero, pero yo creo que soy de esos, de los que tenemos que trabajar, que nos gusta trabajar. Sí, claro. No, y al final, no se sabe para dónde vas. No se sabe. Ya tengo 52, no se sabe. Sí. Yo no sé si Trailero sea mi último grupo grande. Claro. ¿Tú qué opinas que pase después? ¿Habrá un reemplazo para Arnulfo? No lo sé, ni ¿no has hablado con los hijos? Ni, yo hasta donde sé, pues lo que veo, ¿verdad? Que Charlie es el que va a seguir con el grupo. No se ha hablado de meter a nadie. Sí, pero nomás a Charlie, ¿no? Y el que tocaba las tumbas con Arnulfo, el hermano de Arnulfo Junior. Pero creo que él no canta, creo. No canta, está bien parecido el viejo. Sí, sí. Pero no nunca he visto que cante, no sé si cante o no, ¿verdad? Pues tienen la misma cara, pero no canten como Rullo. Pues no, ya lo hubiera yo escuchado ahí, pues ahí anda con nosotros, ¿verdad? Sí. De, aunque sea jugando ahí, verlo ahí, pero no. Entonces, o sea, la realidad, compadre, es que va a pasar algún día. Esperemos que no muy pronto, pero si llegase a pasar, ¿crees tú que Charlie podría ser? El que siga con el legado. ¿Que yo creo que pueda? Sí, que pueda seguir. Pues tampoco te puedo decir que sea él, pero, pero de que se ve que es él el que va a seguir, es él. Sí, porque ya canta más seguido él, ¿no? Mira, si le para pronto, si mete otro, es que no pudo. Y si le sigue, es que sí pudo. Es que se lo amó. Pues le conviene que siga, compadre, le conviene que siga, porque pues es el hijo, ¿eh? Nah, yo creo que va a seguir. Sí. Va a seguir. Yo creo que va a seguir. Si no con él, con otro, pero va a seguir. Va a seguir. No va a parar ahí. No va a parar el nombre. No, va a seguir. El grupo Traileros va a seguir. Va a seguir. Qué chulada. Bueno, compadre, entonces tu negocio, compadre, ¿dónde queda ubicado para poderte visitar algún día? Yo estoy el martes en la Vivienda Popular. ¿Vivienda Popular en la colonia o en el mercadito? En la colonia. ¿En el mercadito? En la colonia, es el la calle 15 de Mayo. ¿Tienes local o es puro? No, es en los mercados. Uh-huh. Quitapón. Quitapón. Rodante, mercado rodante. ¿Pagas impuestos, compadre? ¿Eh? ¿Pagas impuestos? No, los pagan ellos. Ah, ok. Los pagan ellos. Nosotros, pagas ahí una cuota ahí. Sí, mensual, la cuota de mercadito. Mensual. ¿Verdad? Y ellos se encargan. Tacos de guisados. Es que, mira, uh-huh. No nos vamos a meter en ese rollo, pero en realidad tienes que llegar a cierta cantidad de ingreso para que estés obligado a pagar impuestos. A pagar impuestos. Hasta ahorita es lo que sé. Yo también pago impuestos, compadre. Yo estoy registrado. Debemos de pagar todos impuestos. Lo que me genera Facebook, YouTube, yo pago ICR. No, pues eso es por ende, ¿no? Ahí se va. Sí. Sí, sí. Estamos obligados. Pero todos pagamos impuestos. Sí. Todos pagamos todos los recibos y ahí van todos los impuestos. Sí. Lo que compras en todo, ¿no?
Sí, hay que pagar impuestos siempre, ¿verdad? Pues no, no hay de otro, estamos amarrados. Como quiera la gente que no paga, pues algún día le llega la voladora, ¿no? Llega el requerimiento. Bueno, cuando debes y no lo haces, Claro. cuando debes de hacerlo y no lo haces, ahí es donde está, yo creo que el error de no hacerlo. Y se dan cuenta también por tu cuenta bancaria. Ay, ya tiene un chorro Ah, de entradas. pues sí, pues no, no, no se puede que digas, ¿de dónde sacaste esa camioneta? Si no jalas, ¿verdad? Claro. No, soy músico. ¿Y por qué no pagaste impuestos? De hecho, sí, o sea, muchos músicos, como cantantes como José José, pues se metían en pedos con Hacienda por no pagar impuestos. Todos se lo quedaban y no reportaban acá al SAT. Ah, pero sí tienes que ganar una cierta cantidad para que estés obligado a hacerlo. Tú Exacto. puedes hacer, estamos obligados a hacerla, pero pues, aunque sean ceros, te dicen, aunque sean ceros, pero hala. Hazla acá. Oye, compa, ¿y tacos de qué? ¿De qué De sabor? guisos, de harina recién hechas. ¿Harina recién hecha? O Sí, sea, papaloteada y todo. ahí la están paloteando y cociendo. Pues ese es el gancho. Órale, qué chulada. Qué Ese es chulada. el gancho. No, compa, te voy a caer un de estos para probar los Cuando taquitos. gustes, nada más márcame y nos ponemos de acuerdo. Ya tienes mi teléfono. Ok, compadre. Oye, compadre, otra pregunta. ¿Compones canciones? Compuse, tengo algunas canciones ahí. ¿Cómo estás con el...? Grabadas, me grabó dos traileros cuando todavía no estaba yo en el grupo. ¿Cuál fue? Se llama... Es que no sé en qué disco viene. Se llama Si me das el sí una. Es una cumbia esa. Y la otra se llama... Ay. Si tú te vas. En todo terreno. Si tú te vas. Si tú te vas. No es la de Pero Camilo. no es la de Camilo, no, no, no. Camilo Blanes. Esas dos. Y mi compadre Héctor del Golpe me grabó otras dos también. También. O sea, ¿cómo pudiste componer, compadre? ¿En qué tiempo? ¿En qué No lo momento? sé. ¿Pero fue inspiración de qué? ¿A qué se debe? ¿Amor? No, sí. ¿O un pensamiento? Sí. Haz de cuenta que yo tengo una guitarra ahí en tu casa. Sí. ¿Toca guitarra? Poquito, muy poquito, muy Sol, fa, poquito. do, Sí, sí, círculo de muy, muy, muy sol. poquito. Ahí para soncear, para echarme un Compadre, ¿pisteas? tecatito ahí. Pues a veces. De vez en cuando. A veces. ¿Vicios fuertes? No, ¿Como la no, apuesta no, 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 no. los caballos? Tampoco, no, Nada. no, no. Ya cometí algún error una vez en las máquinas. ¿Cuánto Llegué perdiste? sin chivo una vez ya de Las Vegas, no, me cállate. No, mira en Las Vegas, ahí la mera mata. Allá cuando andaba con Salomón nos tocó ir para allá. Ahí dejamos el chivo. Andabas de novedoso. Ay, Sí, pues era novedad. ¿y qué fue, máquina o Máquina, blackjack? máquina, Máquina. No, pues esas máquinas son fáciles de que pierdas, ¿no? sí. Me gusta mucho, pero hay que tener mucho cuidado. Sí. Sí, sobre todo, nada más lo que puedas gastar y ya. No, no irte al extremo de todo el Lo que chivo. lleves en la bolsa es lo que te vas a meter. Y ya. Desde 1 peso hasta millones, lo que traigas ahí. Si traes tarjetas, le... Órale. Si no te controlas, se va todo. Se te va todo el billete. Qué chulo. Haz de cuenta que, pues de esas que tienes tus momentos solo, ¿va? Estás solo, por alguna razón se fueron esto, lo otro, estás solo y agarré la guitarra. Si tú te vas. Y empecé, dije, che, pues déjalo escriba, y lo escribí, escribí, escribí y salió. ¿A poco así de la nada? Ay, ¿Sí? Y luego, en otra ocasión, otra y así. Pero fíjate que cuando no eres, siempre tienes así como que el temor de mostrarlas. sí, como que ay, está muy cursi o no sé. No, no, de que tienes ese temor de que te van a mandar a la fregada, ¿verdad? De que nada me hacen Muy pa' común, nada. muy común. Nada, nada me hacen pa' nada. Pero cuando, pues, mi compadre Héctor, somos compadres, somos concuños, estamos dentro de la familia, Héctor Treviño. Entonces, él ese es mi... ¿Tu coach? Sí. ¿El que te ha visto bueno? Sí. Y a ver, compadre, oye, esta rola. Está bien, compadre, está bien. Y oye, esta, no, está bien. Y él fue el que me dijo, mira, esta, dijo, esa hace las de traileros. Esta y esta hace las de traileros. Tienen como que el estilito. Dáselas. Y se las di en un CD a Rulfo y las grabó. Sí Se las quedaron las dos en el disco. grabó Sí. en la tabla del 1 ese disco. Ah, es el de la tabla del 1. Sí.
aquí lo ando viendo. Inspiración así nada más, en sí, así por porque te nació. Fíjate, tenía mucho queriendo componer. Fíjate. Pero siempre terminas con el qué y quién sabe qué más. Y ya, lo avientas. Uh-huh. Y ya pasa tiempo y lo otra vez. De hecho, lo tiras el papel ese. Sí, ¿verdad? Ahí se queda arrumbado. No, no, lo tiras. Lo tiras y luego ya lo perdiste, ¿no? ese sentimiento, ese feel. Sí, ese, lo que escribiste, pues dices, te desesperas y lo tiras. Error. Ahora sé que es un error, lo debes de guardar y volverlo a leer y a lo mejor de ahí seguía la inspiración. Sí, cierto, compadre. Sí, o sea, nunca tienes que dejar un sueño, ¿no? Puede ser que pegue. Lo haces. Alguna vez Salomón me dijo, es que no te detengas, tú escribe. Dijo, la primera no va a salir tan bien y va, cada vez que lo hagas, es como todo, vas a irle dando mejor y mejor y mejor y mejor. Ganando más experiencia, más callo, ¿no? Sí, no dejes de hacerlo. Compuse, ¿qué serán? Unas 20. Fácil, 20 sí, canciones. Sí. Pero te digo, me da pena mostrarlas. ¿Compré guitarrita nada más? Sí, me da pena mostrarlas. ¿Por qué te da pena, compadre? Pues si, no. Si eres Simón Borges, eres un musicazo. No. Pues tuve esa suerte, por decir ahí, él y este otro dos, y ya las otras no. No. O sea, habría que verlas, tal vez, tal si pegue una, quién sabe. Y también me dijeron, mira, hasta los mejores compositores les han regresado temas. Claro. Porque a aquel no le gustó o al otro no le gustó. Y... ya ves, Niña Mía, la grabó Liberación y pasó desapercibida. ¡Varias! Varias. Y con Salomón, a Salomón le funcionaron. Varias que estaban desapercibidas. Pues ya. Sí, compadre, pero dale. Sí, pasa mucho eso que uno no espera que la canción pegue. Me faltó Los Fuereños. Los Fuereños, un grupo que también subiste. Después de Intenso. Los Fuereños que tocaban, tipo norteñito. Norteño, ¿sí? Sax. Norteño Sax. ¿Qué ahí, tal? También. 2 años también anduvimos ahí haciéndole la lucha, pero. Los Fuereños. No pasó nada. ¿Grabaron discos de algo? Pues que luego la. Es muy difícil porque la raza lo que quiere es trabajar y se desesperan cuando. Lo difícil es iniciar un grupo. Lo difícil que lleva. Los cimientos. Sí. Es lo más difícil. Es muy difícil. Es muy difícil que alguien lo aguante si no tiene otra entrada. Exacto. Cuando viven al 100% de lo que te decía ahorita, que viene al 100% de la música, o queremos vivir nada más de una sola cosa, o sea, es difícil. Uh-huh. Sí, o sea, porque muchos músicos tienen que dejar todo para poderse por su sueño, ¿verdad? De que dejan su escuela, su casa, su oficio. Entonces, los que empezamos muy pequeños, algunos lo logramos porque no tenemos compromisos. Uh-huh. Pero cuando ya estás casado y quieres iniciar algo nuevo, ahí es un tabín canijo. Sí, compadre. O sea, tienes que porque iniciar. ¿Cómo le haces? Joven. ¿Cómo le haces para sacar adelante a tu familia si a veces acá es promoción y esto? Y no hay mucho trabajo cuando eres inicias. Oye, los que sí perdón. Podían, compadre, los que sí podían, perdona que te interrumpa, compadre. Lalo Mora es un caso de que pegó grande, ya con hijos y dos viejas anteriores y la fregada. Un divorcio no, y una. No sé. ¿Cómo le hacen, compadre? No sé. No lo sé. Y, o sea, con hijos por delante y... ¿Qué, compadre? Sí, no, no, pues es que agarraste un tema que. Muy controversial. Sí. No, pero es una realidad. O sea, los viejones de antes, no sé cómo le hacían, pero casados o divorciados con un chorro de hijos y pegaron ya grandes y nunca dejaron el sueño. Ah, pues hay que ir a investigar. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pues tienen la estrella, ¿no? Como quien dice. No, pues a lo mejor ya están preparados con lana, pues. No sabemos. Pues sí. Sabemos. Pero a veces uno piensa, pues, nunca salgo del pozo de las cantinas, nunca salgo de las cantinas. ¿Cómo vas a pegar algún día, ¿va? Pero no perder la esperanza, ¿va? No perder. Pues es que nos vamos a meter en otro rollo, pero. La gente que tiene mucho. Así que guardando un peso, con eso tienes. Fíjate. Guardando un peso, se llena la tina un día. Yo creo que el problema es que todos queremos inmediato. Claro, sí. Todo. Sí, dinero, sí, sí. Carro, sí, sí, casa, sí. Lo quieren ya. No. Y te soy honesto. No todos. Y me incluyo. La mayoría primero gastas y luego recibes. Uh-huh. Primero te endeudas. Y luego vives para pagar las deudas. Sí.
La verdad, la verdad. Chihuahua, compadre. No también, todos, te digo, pero yo me incluyo. Yo también me incluyo, compadre. Primero gastamos y luego ya andamos viendo cómo pagar. Sí, guagua. Dice, no, al rato que hay el pago de la tocada, el anticipo, ahí me liviano. O ya te gastaste el anticipo. El anticipo. Para cuando llegó la tocada. Y luego los músicos, compadre, la lana, ¿dónde está? Y ya me la gasté, te la debo. Está canijo. Hay que saberse administrar. No cualquiera tiene un grupo y lo sabe administrar. No, está canijo. Y ahorita en la actualidad más canijo, se ocupa para muchísimo dinero. Ahorita estaba muy de moda el draft de los músicos. No sé si te tocó ver que mucho salidero de músicos, de que se va para acá y para allá y para acá, en este enero. Siempre, terminando el año, es así. El draft de músicos. Siempre. Siempre, terminando un año, siempre es muy probable. ¿A qué se debe eso, compadre? ¿Que les pues se hartan? Es que no. Pues es que terminas el año. Uh-huh. O sea, a lo mejor te invitaron desde antes, pero dicen, dame, sí jalo, pero dame chance de terminar el año. Órale. Para arreglarme bien aquí donde estoy y no quedar mal. Ya. Y el otro que está allá igual, entonces ahí es una cadena. Órale. Digo, no todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo pienso que siempre es así. Cuando se acaba el año, aparte descansan, hay manera de ensayar, de prepararme, en lo que arrancan ya traes al otro y bueno. Okay. Yo creo que es por es ahí. Por ahí. Es por ahí. Solo que una urgencia, ¿verdad? De que, hey, pasó esto, vente. De la noche a la mañana. Pero esos son casos contados. Sí. Compadre, dame un top 5 de gente que admiras en la batería. De cualquier género musical, ya sea norteño, grupero, lo que tú gustes. Un top 5 que tú consideras. ¿Sabes qué, compadre? Esta es mi mayor influencia, este baterista. Es que son muy poquitos 5. Bueno, un top 100 o 200. No, te digo, no acabo. Pero digo que un top 5 más resumido. Bueno, principal. Bueno, con lo que yo más así, con lo que tuve más cercano que de mi gusto, vamos, con lo que yo crecí. Claro. Entonces, Suelas. El Suelas. Suelas. José Luis Ayala. Berito Ayala, 2. Óscar Barrón. Óscar Barrón, de los hermanos Barrón. Marco Vinicio, uh-huh. del Pegaso, el de Superestrella, que no sé cómo se llama. Ajá, también te gusta cómo toca. Sí. Ese grupo, de los grupos que me gustaban mucho, Superestrella. Pues ya son 5 ahí. Van 4. Pero hay más. Hay más. Me gusta mucho el de Latin Breed, no sé si lo has escuchado. Pues es que te fuiste al baño, ¿verdad? Sí, te fuiste. Porque inclusive el Suelas se inspiró de Latin Breed. Sí, decía que ese era su mero papi. O sea, te digo, yo mejor pienso yo, ¿quién admiraba al Suelas? Para yo sacar. Sí. No, mira, es que mis respetos para todos. Todos tienen algo. Claro. Yo no te puedo decir que si me preguntas por un baterista malo, yo no te puedo decir que él es un baterista malo. Uh-huh. Porque algo tienen siempre. Algo. Algo que tú no haces, siempre va a tener el otro. Tienen su esencia, como quien dice. Sí. Qué chulada. Es mi modo de verlo. Uh-huh. Y así me lo inculcaron a mí. O sea, no hay uno malo. O sea, siempre va a haber algo que él hace que tú no haces. O que no puedes hacer. Uh-huh. O que si lo haces, no te sale como él. Uh-huh. Entonces, no hay, para mí no hay malo. Todos son buenos. Todos tienen algo. Todos aportaron algo diferente. Sí, claro. Ya si te pones a ver lo que tú dices, que quién desarrolla más, bueno, ya eso es otra cosa, eso es otro tema. Es cosa aparte eso. Sí, es otro tema. Oye, Simón, ¿y cuáles son tus hobbies en tu tiempo libre cuando no tienes tocadas? ¿Qué es lo que haces, compadre? Trabajar. Nah. Haces tampoco de tu trabajo. No, pero un hobby que digas tú, no sé, me gusta pescar o ir en caballo o ir a Disneylandia, no sé. Sí me gusta Disney, me gustó mucho. Pero ¿cuál es tu hobby favorito? No, pues de paseo con la familia. No soy ni de cine ni de... Nada, no tengo así algo que haga siempre, vamos. ¿No ves Netflix? Sí. ¿De vez en cuando? Sí. ¿Una serie o algo? Sexflix. Sexflix. Ya sé por qué lo dices. Ok. Sexflix, pues lo que le ponga sale.
De lo que le quieras poner, sale algo de eso siempre. Sí, cómo no. Ya es muy normal, ¿no? Como que pues, ¿para quién? Sí. No, es muy normal que salga. Sí, sí. Sí, que salga. Ya es muy normal que se vea el Sexflix, ya. No. Si le llamamos hobby, pues me gusta convivir. ¿Convivir con la gente? ¿Platicar? Platicar, convivir. Si tengo la oportunidad de ir a un convivio, voy. Qué chulada. Siempre, siempre que puedo voy. La batería, la música. Yo siempre estoy oyendo música. Siempre. ¿Ahorita qué estás oyendo de música? Ahorita en estos momentos. Yo ahorita soy retro. ¿Retro como que? Lo más retro que te puedas imaginar. 60, 50, 40. Y ahorita, si me tomo mis heladitas, es con los Aleros de Terán, con los Doneños. Con los Doneños. Es música norteña. Los sí, orígenes de todo. Sí, sí, le busco a veces de todo, ir un poquito, porque te digo, ahora tienes más, es como, más lucidez de apreciarlo. Uh-huh. A lo mejor en ese tiempo me lo ponían y no entendían ni qué estaba oyendo y ya, le apagaba. ¿Y ahora? A lo mejor ahora entiendo ya un poquito más a ciertas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Algo, a lo mejor no al 100, ni sé cómo se toca eso, pero a algunas cosas entiendo y eso me hace crecer a mí. Claro. Porque de ahí saco algo. A lo mejor no lo saco igual, pero ya saqué otra cosa, ¿verdad? Sí, algo diferente. ¿Ah? Sí. ¿Y creces? ¿Avanzas? Chulada. Simón, pues muchas gracias por la entrevista, compadre. Al contrario. Algo que se me haya pasado, compadre. No sé, algo que se me haya pasado, un tema que quieras comentar aquí en cámaras para que lo vean tus hijos o algo. De lo que haya yo caminado. Sí, claro, lo que sea, en general. No, pues ahorita se me andaban olvidando los fuereños, te digo. Los fuereños, un saludo para ellos, compadre, no se los olvida, los fuereños. Sí, tú se me andaban olvidando. Perdón, si alguien se me olvidó. Por ahí debe de haber uno, compadre. Yo sé, el panadero que le compraba siempre te la va. Puede ser. Puede ser. Sí, o el mecánico de la casa, no sé, algo así. Puede ser. No, pues Simón, pues muchas gracias por la entrevista, compadre. Esperemos que la gente la vea, le guste y sepa más de mi compadre Simón Borja. Es un excelente músico. Muchas gracias. La música norteña moderna. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a toda la gente que sigue tu... La Bravata. Tu página de La Bravata. Saludos, amigos, gracias. Ahí quedó. Muchas gracias. Listo.